Timbaland cumple su primer año en México. El pasado 1 de agosto de 2014, Timbaland llegó a México. La icónica bota amarilla hoy es imprescindible en el guardarropa, gracias a su comodidad, garantía waterproof y la versatilidad de combinar en cualquier ocasión. Este primer año, Timbaland está en los pies de más de 50.000 personas, solo en el DF, y tiene presencia en más de 100 puntos. ¡Felicidades a Vero, Macarena, Miroslava, Ro y Manuelito Barba! Lexus presentó el Hoverboard. Lexus ha liberado un par de nuevos videos donde nos muestra cómo se ha ido desarrollando el proceso de crear una hoverboard 100% real. Pese a que aún estamos lejos de llegar al futuro de Marty McFly, este prototipo nos acerca un poco más al sueño con su sistema de nitrógeno líquido y magnetos, que a través de la superconductividad sobre una superficie metálica logra flotar unos centímetros del suelo. Aún no la veremos a la venta, pues este prototipo costó alrededor de $10,000. Sariel Kezlassi realiza animación para Gilad Kahana. Sariel Kezlassi realizó una de las animaciones más profundas como parte del videoclip de Gilad Kahana, cantante israelí que pretende cuestionar si una cultura puede o no ser mejor que otra. No se trata de diseño, música o animación, sino del concepto de una sociedad moderna. Tatsuya Tanaka nos vuelve a sumergir en su mundo miniatura. Desde 2011, las obras de Tatsuya Tanaka nos han sorprendido con su exquisita sencillez. Hoy, este regresa con una nueva entrega en formato de calendario, desde los aros de un cuaderno hasta la textura de un suéter verde. Donde todos vemos cosas comunes, él ve la posibilidad de crear vida. Para más información, visita nuestro website. Mac DeMarco presenta cover a Change the World. Mac DeMarco grabó un cover a Change the World, tema original de Eric Clapton. Este cover aparecerá en una recopilación de cassette. La colección también incluirá canciones de Blood Orange, Blue Hawaii, entre otros. La versión de Eric Clapton ganó 3 Grammys en 1997. No olvides suscribirte al canal, seguirnos en nuestras redes sociales. Un beso para Beto Hermenegildo porque hoy es su cumpleaños. Esto fue Tang News.